como observando, porque las actividades científicas y tecnológicas, aunque hemos tenido un gran avance, hemos podido de alguna manera conquistar nuevos espacios con la educación, las mujeres cada día se preparan más. No obstante, pues sí ha habido un rezago, ¿no?, en muchas cosas. Y esto no solamente es nivel México, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que hay lugares en otras partes del mundo donde todavía hay mujeres que son mutiladas, ¿no? Como la ablación, o son lapidadas. Entonces yo creo que sí es algo que tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Y en tanto hombres como mujeres es una cosa que tenemos que visibilizar y tratar de transformar. Maestra Talía, usted como especialista también en psicología criminal, en todas estas áreas también del derecho, pues preguntarle es justamente sobre la vigencia de esta lucha de las mujeres, porque muchas veces pareciera que las personas tienen problemas para comprender por qué el género femenino, por qué las mujeres continuamos en esta situación de lucha, sin embargo, pues es vigente esta lucha de las mujeres y también en la academia que generalmente no se visibiliza esta circunstancia. Ay, perdón, es que no logro escucharte. Le preguntaba justamente esta parte que tiene que ver con la vigencia de la lucha femenina, de la lucha de las mujeres en un país como México en específico y sobre todo la lucha de las académicas, de las científicas, sobre todo porque hay personas que dicen ya no se debería de seguir con estas temáticas cuando en realidad, por supuesto, que todavía hay discriminación y todavía faltan avances en estos sectores. Claro, me parece muy importante lo que mencionas, porque efectivamente, aun cuando se menciona, las mujeres han tenido la posibilidad de seguirse preparando, muchas universitarias ya pueden tener acceso a la educación. La discriminación es vigente. Creo que nos ha permeado históricamente toda esta discriminación, ya que de una manera religiosa, en la ciencia, en las artes, en muchos espacios, las mujeres están invisibilizadas. Y nos parece importante ver que cuando una mujer tiene un logro, generalmente se considera como anónima. Muchos escritos y muchas cosas que hemos postulado como mujeres, generalmente para que las mujeres no fueran reprimidas, consideradas como anónimas. Podemos, por ejemplo, también recordar cómo el premio Nobel, por ejemplo, a Marie Curie, le fue negado en primera instancia y solamente se le podía dar a su esposo. Posteriormente se le dio a ella y se le reconoció, pero para ellos sí se generaron como mucha polémica. Maestra, también preguntarle sobre el ámbito de la psicología, cómo se encuentra la mujer, porque también en este artículo, en este análisis tan amplio que nos presenta usted aquí en la revista Contralínea, pues se habla específicamente del campo de la psicología, todo lo que han tenido que pasar las mujeres psicólogas en nuestro país, primero para ser reconocidas como profesionistas, segundo también para tener un desarrollo importante en el análisis de esta ciencia y sobre todo en los avances que se van dando en este campo de la psicología. Sí. Mira, como te comentaba, yo soy psicoanalista y las mujeres, por ejemplo, para estudiar psicología tenían que estudiar medicina. O psicoanálisis, ¿no? Tenían que estudiar medicina y muchas veces pues era difícil, ¿no?, que se les diera estos espacios.